Imagínate que un buen día estás tranquilamente viendo un vídeo de agujeros de guión y de pronto todo se apaga. Ya no hay electricidad. El mundo ha quedado sumido en la oscuridad más absoluta. La tecnología, que hasta ahora regía nuestras vidas, ha desaparecido de un plumazo y somos incapaces de restablecerla. Los aviones caen del cielo sin control. No puedes comunicarte con nadie a través del teléfono. Las fábricas se detienen de golpe. Los hospitales se vuelven un caos. Fallan los semáforos y miles de personas mueren en accidentes de tráfico. Todos tus ahorros acaban de desaparecer. Las fotos que guardabas en tus discos duros, todos a frito para siempre. La humanidad acaba de retroceder varios siglos. Ya no hay internet, ya no hay electricidad, ya no hay comunicaciones a distancia. Todo causado por un enemigo invisible y silencioso. Una tormenta solar devastadora ha golpeado la Tierra, destruyendo la red eléctrica y devolviéndonos a la edad de piedra. ¿Es esto fantasía? ¿Esto podría llegar a ocurrir? ¿Ha ocurrido esto antes en la historia? ¿Podríamos prevenir todo este caos de alguna forma? ¿Habría alguna forma de sobrevivir o estamos condenados a sucumbir ante el poder imparable de esa bola amarilla que nos ilumina cada día? Pues en el vídeo de hoy vamos a responder a todas estas preguntas y muchas otras. Cógete palomitas que empezamos. ¡Tengo miedo! Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es el Sol y qué es esto de las tormentas solares? El Sol es una gigantesca esfera con 300.000 veces más masa que la Tierra, compuesta por hidrógeno y helio, y una pequeñísima cantidad de otros elementos como el oxígeno. Básicamente es una bola de gas caliente que se mantiene unida gracias a la gravedad. Esta gravedad apretuja todos los átomos del Sol hacia un único punto, y es una presión tan extrema que, en su núcleo, tienen lugar reacciones de fusión nuclear que convierten hidrógeno en helio. Es decir, que los átomos se fusionan, liberando gran energía, y eso se traduce en calorcito y luz. En resumen, el Sol es un enorme reactor de fusión natural que está a 27 millones de grados de temperatura y que cada segundo quema 600 millones de toneladas de hidrógeno para transformarlo en helio. A estas temperaturas, los electrones tienen tanta energía que escapan de sus átomos y vagan libremente dejando los núcleos desnudos y cargados, lo que llamamos iones. A esta sopa de iones y electrones es lo que llamamos plasma, que no deja de ser otro estado de la materia, como el sólido, el líquido y el gas, que se alcanza en condiciones muy extremas de presión y temperatura. En el plasma, las cargas eléctricas se pueden mover libremente generando corrientes eléctricas que, a su vez, generan un campo magnético que se distribuye en dos polos. Estos dos polos se invierten completamente de forma periódica, aproximadamente cada 11 años, dando lugar a lo que llamamos ciclos solares. Podríamos pensar en estas corrientes eléctricas en el Sol como un mar de electricidad y magnetismo, con sus olitas, sus mareas y también sus tempestades. Se pueden producir choques o entrelazamientos de estas corrientes electromagnéticas, dando lugar a remolinos, nudos y olas gigantes. Y cuando esto ocurre, se forman las famosas manchas solares. En estas manchas solares, el campo magnético del Sol es más intenso, hay más actividad solar, y de vez en cuando pueden producirse fulguraciones, que son como erupciones o explosiones en la superficie del Sol, y que envían hacia el espacio radiación en forma de grandes cantidades de energía y de materia. A estas emisiones de energía y materia se las conoce mejor como eyecciones de masa coronal. Son como enormes pedos lanzados por el Sol a gran velocidad y en cualquier dirección del espacio. A estos pedotes se les llama vientos solares, porque son como ventosidades de partículas. Pueden ser pedos de baja intensidad, o pueden ser muy potentes, tan potentes como para llegar a la Tierra, y a veces puede ser muy guay porque aparecen auroras boreales y australes, y son mazo de bonitas, pero también pueden provocar un montón de problemas a nuestra red eléctrica. Pero tranquilos, que estamos protegidos para este tipo de movidas. Nuestra gran defensora es la propia Tierra, concretamente la atmósfera y el campo magnético de la Tierra. La atmósfera filtra y detiene gran parte de la radiación que acompaña a los vientos solares, y el campo magnético actúa como un escudo ante la lluvia de partículas cargadas de muy alta energía con la que el Sol nos bombardea constantemente, y que llamamos rayos cósmicos. Porque sí, el maldito Sol nos está venga a bombardear con rayos cósmicos y energía en forma de luz y calor. Pero no porque sea mala gente, al contrario, esta energía es necesaria para que
pueda existir la vida en el planeta. Pero a veces el Sol puede pasarse de intensito y tenemos que estar preparados para ello. El caso es que nuestro campo magnético desvía las partículas cargadas que llegan arrastradas por los vientos solares, impidiendo que alcancen la superficie terrestre y que degraden y debiliten nuestra atmósfera. Eso le ocurrió a Marte, nuestro planeta vecino, y acabó bastante mal. Lo que hace nuestro campo magnético es desviar todas estas partículas y conducirlas a los polos magnéticos de nuestro planeta, donde son capaces de interactuar con los gases de la atmósfera, produciendo fenómenos de ionización y fluorescencia en el gas, como lo que ocurre en los tubos de neón, produciendo las famosas auroras boreales y auroras australes, dependiendo si son en el norte o en el sur. Lo dicho, el campo magnético es como un paraguas protector, pero si la tormenta es muy potente, esta capa protectora puede deformarse y dejar de funcionar correctamente. Y aquí empiezan los problemas. Si esto pasa, decimos que se produce una tormenta solar o tormenta geomagnética. ¿Y qué es una tormenta geomagnética, os preguntaréis? Pues es la deformación de este campo protector. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues desde avistamientos de las benignas auroras en latitudes más bajas de lo habitual, hasta la generación de corrientes eléctricas en la superficie terrestre, con los problemas asociados a ellos. Como que estas corrientes viajen por las tomas de tierra o neutro y sobrecarguen el tendido eléctrico de nuestras ciudades. Si imaginamos la toma de tierra como el desagüe de la red eléctrica, es como si de repente te llegase un torrente de agua por el desagüe de tu baño. No es bonito. Estas tormentas, que pueden durar desde algunas horas hasta varios días, afectarían a todo el globo por igual, sin importar la cara de la tierra que le estuviera dando el sol. Eso sí, los efectos de estas tormentas siempre son mucho más intensos cerca de los polos, en las latitudes más altas. Ahora bien, ¿ha ocurrido en el pasado alguna tormenta megapotente capaz de afectar a la humanidad? Pues sí, y es lo que toca ver ahora. Vamos con un poquito de historia. Hay que hablar del evento Carrington, ocurrido el 1 de agosto de 1859. En esa fecha se hizo de día a la 1 de la madrugada, y el cielo se volvió tan luminoso en mitad de la noche que se podía leer como si fuera de día. Luego, auroras boreales y australes fueron vistas incluso en zonas cercanas al Ecuador. Una puta locura. De hecho, en la prensa española se habla de auroras en los cielos de Madrid o de Granada. Por otro lado, las líneas de telégrafo colapsaron por más de 14 horas en algunas regiones del planeta. Algunas redes, de hecho, acabaron ardiendo y las máquinas telegráficas comenzaron a echar chispas debido a las corrientes eléctricas que se habían generado tras la tormenta eléctrica tan potente que la Tierra se acababa de comer. Algunos trabajadores de las líneas acabaron recibiendo descargas eléctricas, como fue el caso del operador de telégrafos de Washington, Frederick W. Royce. Ojo, como digo, estos efectos no son producidos por una mega energía cósmica ultrachetada de rollo sci-fi como en la película de Virus, que ya comenté en Agujeros de Guión. Al contrario, es nuestro propio campo magnético tratando de defenderse de estas deformaciones lo que producen todos estos problemas. Es como cuando tu sistema inmunitario, para deshacerse de una infección, te da una fiebre tan gorda que te lleva al otro barrio. Este evento fue estudiado por Richard Carrington, de ahí el nombre del evento, y también por Richard Hodgson, dos astrónomos aficionados que fueron testigos de aquel comportamiento anómalo del Sol. Estos dos tipos fueron los que vieron por primera vez una fulguración solar y la documentaron, y 17 horas después fue cuando todo comenzó a irse a la mierda en la Tierra. Y fue el propio Carrington quien dijo: «Oye, pues igual estas dos cosas tienen conexión». Desde este punto de la historia comenzaron a estudiarse las tormentas solares. Al igual que los terremotos se miden en escala de Richter, las tormentas solares se clasifican en 5 niveles: A, B, C, M y X, siendo el tipo X la más potente. Y cada uno de estos niveles se subdivide en niveles del 1 al 9, menos el X, que no tiene todavía un límite superior, porque pueden existir tormentas potentísimas que todavía no hemos detectado. Algunos estudios calculan que el evento Carrington fue de X45, más o menos, la tormenta geomagnética documentada más intensa de la historia. Por suerte, la gente de aquellos años no dependía de la tecnología como lo hacemos ahora.
ahora, y tampoco fue un gran inconveniente. Bueno, aparte del tipo electrocutado o de que todos los telégrafos se fueran a la porra. Pero bueno, reemplazaron todo lo que se había roto y había acabado ardiendo y se solucionó rapidito. Como curiosidad, los empleados de American Telegraph Company, desde la oficina de Boston, descubrieron que era imposible recibir o enviar mensajes a través de la línea de telégrafos. Pero la atmósfera se volvió tan conductora que podían enviar mensajes hasta Portland o Maine, a casi 400 kilómetros de Boston, si desconectaban las baterías y utilizaban las corrientes inducidas en los cables que proporcionaba la tormenta. Ahora bien, si una tormenta como la del evento Carrington nos golpeara ahora mismo, en 2024, las consecuencias para nuestro modo de vida serían muy chungas. Ya hubo una tormenta potente en 1989, en Quebec, en Canadá, que sumió a esta ciudad en la oscuridad durante 12 horas. También afectó a las señales de radio de Rusia, y se vieron auroras boreales en Cuba. El nivel de esta tormenta solar fue de X20. En 2003, ocurrió el evento Halloween, porque ocurrió en esa fecha, y fue un evento clasificado de X28. En esta ocasión hubo como 17 erupciones solares, y parte de ellas afectaron a nuestro querido planeta. En este caso hubo problemas en los sistemas de comunicaciones de los vuelos en latitudes altas. No pasó nada grave, pero se tuvieron que desviar gran parte de estos vuelos, provocando pérdidas económicas de entre 10.000 y 100.000 dólares por cada vuelo afectado. La NASA también tuvo varios problemas con sus misiones espaciales. El 60% de estas misiones fueron afectadas y se dañaron un montón de aparatos y satélites. De hecho, la sonda Mars Odyssey de la NASA sufrió daños en algunos equipos y se cree que los daños causados por estas tormentas fueron los responsables de que el satélite Adeos 2 de Japón se fuera completamente a tomar por el culo. Ahora mismo este satélite seguirá dando vueltas por ahí, pero ya no podemos contactar con él. Menos mal que no había nadie dentro, porque si no, menudo marrón. De los 570 millones que había costado la misión, el seguro solo les costeó 2 millones. Por otra parte, en Sudáfrica 12 transformadores quedaron inutilizados y tuvieron que ser reemplazados. Finalmente, los pobrecitos investigadores de la Antártida se quedaron 5 días incomunicados en sus bases de investigación. Una tormenta mucho más potente pudo habernos golpeado en el año 2012, haciendo realidad el apocalipsis de los mayas. Pero por fortuna, la Tierra la esquivó por los pelos. Porque eso sí, pueden producirse tormentas solares potentes, pero la casualidad de que justo impacten directamente en nuestro planeta reduce las posibilidades de un fin del mundo. Si es muy potente y nos pasa rozando, los efectos serían mucho menores, obviamente. Y es que resulta que estos niveles ABCMX miden la intensidad de la tormenta cuando se produce en el Sol, pero hay otras escalas para medir los diferentes efectos que tiene una tormenta cuando llega a la Tierra. La escala G mide la intensidad de la tormenta geomagnética en nuestro planeta, debida a la deformación de nuestro campo magnético. Es básicamente la que mide los daños en las redes eléctricas y la formación de las auroras. La escala S es el nivel de radiación solar que nos llega directamente del Sol. Esta afecta sobre todo a los satélites, a las tripulaciones de vuelos en altitudes elevadas y a los astronautas en misiones espaciales. Y finalmente, la escala R describe los apagones de radio y cómo afecta la tormenta a las comunicaciones, así como a las señales GPS y de navegación. En resumen, que puede ocurrir en el Sol una tormenta de escala X50.000, pero si no golpea la Tierra, ni nos enteramos. Y tenemos que tener en cuenta que el espacio rodeando el Sol es gigantesco, y es como intentar acertar a un blanco diminuto en movimiento. Pero continuando con la historia, ¿podemos saber si hubo tormentas solares anteriores al evento Carrington? Sí, también se pueden encontrar las huellas de otras tormentas solares de grandes proporciones a través de una disciplina conocida como paleoclima o paleoclimatología. Esto consiste en buscar marcadores físicos, químicos y biológicos de los efectos de cambios climáticos pasados que se han conservado en archivos naturales, como las capas profundas en los hielos de los glaciares, los anillos de los árboles, sedimentos o corales. En este caso, el efecto de las tormentas solares se puede apreciar por un aumento en los depósitos de carbono 14 o de berilio 10, dos isótopos radioactivos que se producen de forma natural en la atmósfera debido a la radiación cósmica que llega del espacio. A esto se le conoce como eventos Miyake. Durante una tormenta solar de gran magnitud, los niveles de radiación cósmica que llegan a la atmósfera son mayores, aumentando la concentración de estos isótopos. El carbono 14 se
fija en elementos orgánicos como animales y plantas, y puede leerse su evolución en los anillos de los árboles, que marcan el paso del tiempo. Un anillo es como un año más o menos. Por otro lado, el berilio y otros isótopos quedan atrapados en los núcleos de hielo. Gracias a estas técnicas se han descubierto dos grandes tormentas solares ocurridas, una en torno al año 765 y otra en torno al año 994. Año arriba, año abajo, esto tampoco es muy exacto. En concreto, el evento del año 765 se estima que pudo ser 10 veces más intenso que el evento Carrington. Pero claro, nadie se enteró por no haber electricidad. Aunque eso sí, recuerdo que en el vídeo de OVNIS hablé del sitio de Sigiburg, en Francia, y comenté que en ese año se vieron cosas extrañas en los cielos. Este sitio de Sigiburg ocurrió en el año 776, por lo que hayan visto auroras boreales durante aquella batalla puede ser la respuesta a este extraño acontecimiento recogido por los cronistas de la época. Y gracias a estos registros naturales, parece ser que en el año 7176 a.C. pudo haber ocurrido otra tormenta solar todavía más intensa que la del 775, en pleno neolítico. Tampoco parece que la gente se enterase demasiado. Igual vieron auroras súper intensas y crearon mitologías en torno a ellas, quién sabe. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo de posible es que un evento extremo devastador como el evento Carrington o peor pueda ocurrir en la Tierra? Pues la probabilidad es bastante baja, pero no completamente nula. Por poder, podría ocurrir en cualquier momento. Bueno, no, hay más posibilidades en los periodos de máxima actividad solar, como ahora, hasta final de año. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, las posibilidades de un nuevo evento Carrington son del 2%. Otro estudio, esta vez de la Universidad de Warwick, rebaja la posibilidad de un nuevo evento Carrington al 0,7%, pero estima en un 4% la posibilidad de que ocurra una tormenta solar severa que cause ciertos problemas a la humanidad. Como ya dije, los mayores estragos ocurrirían en las regiones más cercanas a los polos, y sufrirían problemas en la red eléctrica. Luego, misiones espaciales y satélites, como los Starlinks, sufrirían multitud de daños, incluso podrían quedar completamente inutilizados. Y eso ya no se puede reparar. Y hay que recordar que usamos satélites para un montón de cosas en nuestra vida. El principal punto débil serían los transformadores eléctricos, elementos esenciales de la red eléctrica que permiten que llegue la electricidad a nuestras casas. Una tormenta de gran magnitud podría destruirlos por completo debido a las sobrecargas, y habría que cambiarlos. Lo cual es algo tremendamente complicado si un país ha colapsado y no hay comunicaciones, ya que un colapso total o parcial de la red eléctrica tendría a su vez un efecto cascada en los servicios que dependen de ella, como servicios de emergencia, operaciones bancarias, redes de transporte, señalización en trenes y carreteras, internet, etc. Más las consecuencias económicas que supone para cualquier país gestionar todo este desastre. Cuantos más políticos corruptos e ineptos haya, pues peor. Las cadenas de suministros podrían dejar de funcionar y no llegarían cosas tan básicas como alimentos. Los coches no se verían afectados, pero cualquier sistema de navegación que funcione a través de comunicaciones por radio, GPS o satélite, sí que se verían afectados. Y por si esto fuera poco, las corrientes inducidas por las tormentas solares también aceleran la corrosión del metal de oleoductos y gasoductos. Y aquí surgen varias preguntas. ¿Afectaría a todo el mundo a la vez? ¿Nos quedaríamos todo el planeta a la vez sin electricidad? Pues no. Serían apagones localizados en zonas concretas, donde las redes eléctricas fueran más vulnerables, sobre todo las situadas en altitudes y latitudes altas. Además, existen otros factores como la conductividad del terreno o la cercanía a la costa, que también afectan a la intensidad de estas corrientes inducidas por las tormentas, por lo que sería raro que se tuvieran las mismas consecuencias de forma sistemática en todo el mundo. Y para acabar esta parte, ¿una tormenta solar nos podría derretir la piel como en aquella escena de En busca del arca perdida? No, en ese aspecto, ni vamos a chicharrarnos ni vamos a morir por radiación solar. Sí que aumentaría un poco la radiación ultravioleta, pero te echas un poco de crema solar y se soluciona. Como curiosidad, las agencias meteorológicas siempre comunican en sus páginas web, junto a las predicciones meteorológicas, el índice ultravioleta para saber cuándo hay que llevar más cuidado. Cuanto más rojito, más crema. En resumen, las investigaciones sugieren que una supertormenta solar podría causar daños a los transformadores y otras partes cruciales de la infraestructura eléctrica, resultando en apagones prolongados. Las redes de comunicación también se verían afectadas, con los satélites y los sistemas de GPS completamente inservibles. Esto ya lo sabemos. Ahora la pregunta importante es, ¿existen planes de contingencia para este tipo de situaciones? ¿El mundo está preparado para reaccionar ante una gran tormenta solar? En primer lugar, calma y tranquilidad, que no todo es desolación y pesimismo. Las agencias espaciales y meteorológicas tienen
al Sol bastante controladito. Están constantemente monitoreando la actividad solar, las manchas solares y las posibles tormentas. Programas como la del NOAA en Estados Unidos y la ESA en Europa trabajan precisamente para predecir y mitigar los efectos de las tormentas solares. Esta gente tiene satélites equipados con instrumentos especiales que vigilan el Sol y cuentan con modelos avanzados para predecir cuándo y dónde golpearán las tormentas solares. Eso sí, si algo ocurriera, muchas veces se dice que el tiempo de reacción sería muy corto, de 8 minutos, porque es lo que tarda en llegar la luz del Sol a nuestro planeta. Sin embargo, esto no funciona así con las tormentas solares. Aquí estamos hablando de que el principal problema lo causan las partículas, que tardan más en llegar que la luz. El margen sería de unas pocas horas a varios días, dependiendo de la velocidad con la que el Sol las lance. En el evento Carrington, como ya conté, desde que se vieron las fulguraciones hasta los efectos en la Tierra pasaron 17 horas. En ese tiempo, algunos países tienen planes de contingencia para minimizar el impacto de la tormenta solar, como que las compañías eléctricas, con el fin de proteger las redes, pueden desconectar ciertos transformadores y ciertas estaciones eléctricas de manera preventiva, además de aplicar sistemas de protección a lo largo de la red. Otras medidas son apagar los satélites para que no sufran daños, desviar los vuelos polares y decirles a los astronautas que suspendan los paseos espaciales. Además, los países más susceptibles a estos fenómenos ya las tienen en cuenta a la hora de diseñar sus infraestructuras, o deberían. ¿Y qué pasa con España? Pues en España, si un nuevo evento Carrington ocurriera, al estar en una latitud relativamente baja, no sería algo tan catastrófico. Podría haber auroras boreales, como pasó hace relativamente poco, pero es posible que ni nos enteremos. Las áreas más afectadas serían sin duda las del norte de España, y lo más grave sería el tema de los transformadores eléctricos. Podría haber un gran apagón que duraría días e incluso meses, o podría no pasar absolutamente nada. Es complicado de saber. El problema es que en España no se cuenta con ningún plan de contingencia bien desarrollado en caso de una tormenta solar. Pero también es porque somos una zona de bajo riesgo. Entonces es normal que tampoco haya planes muy desarrollados en comparación con otros países como Finlandia, Noruega o Canadá. Hasta ahora, en España no hay constancia de que un evento de estas características haya amenazado nunca la integridad de nuestra red eléctrica. Protección Civil cuenta con el Observatorio del Clima Espacial, que se encarga de monitorizar la información referente al riesgo de tormentas solares con fines preventivos. Y sí que tiene un protocolo de actuación en caso de que afecten a la población, pero vete a saber si alguien se lo ha leído alguna vez. En general, se trata de recomendaciones generales como asegurarse de que se trata de un apagón generalizado, evaluando si afecta a estos cuatro niveles: la electricidad de tu casa, la red del móvil, internet y radio. De ser así, según el protocolo, lo que tienes que hacer es cortar la electricidad y desenchufar los equipos electrónicos de la red para evitar fuegos eléctricos, y también quedarte en casa y mantener la calma. Llevar cuidado con las velas, abastecerse de suficiente agua corriente, llenando todos los recipientes como sea posible y la bañera, y seguir en todo momento las recomendaciones oficiales. Además, Protección Civil recopila una lista muy interesante de 10 cosas que una tormenta solar, por extrema que sea, no puede producir. 1. Que no pare ninguno. No daña a personas, animales ni plantas. 2. Nos movemos los dos. De forma directa no quema nada, ni explota nada, ni nada similar. Pero las corrientes inducidas sí pueden provocar chispas o fuegos eléctricos en algunos dispositivos. 3. Lo mismo pero al revés. No eleva las temperaturas, ni desata tormentas o vientos huracanados. 4. Me voy a la parra un rato. No puede exponer a radiaciones ionizantes a los seres vivos en la Tierra. A los astronautas y a los vuelos polares de alta altitud, sí. Por eso se toman medidas de protección específicas para ellos. 5. No contamina ni produce enfermedades. 6. ¡No me veis! No produce maremotos, terremotos ni tsunamis. No afecta la rotación del planeta. 7. ¡Que nadie se siente! No afecta ningún aparato desconectado de la red eléctrica ni a vehículos terrestres. 8. ¡Me voy de vareta! No derriba aeronaves en vuelo ni hunde embarcaciones. 9. ¡Esto se mueve! No afecta a los marcapasos ni a ningún dispositivo médico desconectado de la red. 10. No afecta a las brújulas tradicionales. De todas formas, en España existen observatorios que se dedican a predecir la meteorología espacial y hacer estudios para minimizar el efecto de estas tormentas geomagnéticas. Algunos ejemplos son el Instituto Nacional Geográfico, el Instituto de Astrofísica de Canarias,
Canarias, la Estación de Sondeos Atmosféricos de Huelva, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del Arenosillo o el Observatorio del Ebro. Lo más parecido que hemos tenido a lo que podrían ser los efectos de una tormenta solar extrema ocurrió en Barcelona en el año 2007, ya que en esa fecha hubo un gran apagón debido a la caída de un cable de alta tensión que provocó un efecto dominó en la red eléctrica y el incendio de una subestación cercana. No fue una tormenta solar, pero esto podría darnos una idea de qué ocurriría en este tipo de casos. La señalización de semáforos y las líneas de ferrocarril y metro se suspendieron y 350.000 personas se quedaron sin suministro eléctrico. Algunas áreas no recuperaron la electricidad hasta 4 días después. El ejército movilizó un total de 156 generadores enviados desde el resto del país para suplir la red eléctrica, algunos de los cuales no se retiraron hasta un mes después. Quedaron afectados también otros servicios como la actividad en hospitales, teniendo que suspender cirugías programadas. Y aparte de todos los disgustos, el apagón supuso 65 millones de euros en pérdidas económicas. Por cierto, si te gusta la historia y este tipo de vídeos, no olvides suscribirte a este canal, pero eso es otra historia. Y dale a la campanita para que YouTube te avise de todos los nuevos vídeos. Otra forma de estar pendiente de las novedades es seguirme en mis redes sociales, como Twitter o Instagram, o seguirme en mi grupo de WhatsApp, cuyo enlace dejaré en el comentario fijado. Ahí también en el comentario fijado encontrarás todas las listas de reproducción del canal, aunque también puedes encontrar todo el contenido bien ordenado en la web historipedia.org. En este canal estoy intentando resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres apoyar este proyecto, puedes hacerlo a través de mi Patreon. Y si te gustan las novelas de aventura, te invito a leer mi trilogía de Hadrosaurópolis, cuyas 2 primeras entregas ya están disponibles en Amazon. En este vídeo de aquí explico de qué va. Pero si te gustan cosas como Jurassic Park o Indiana Jones, te va a flipar. ¡Yuhu! Y dejo para el final preguntas random sobre qué pasaría si nos afectase una tormenta solar. Primera pregunta, ¿estallarían los ordenadores en chispas mientras estamos echando unas partiditas al LOL? Pues depende. Posiblemente solo se apagaría el ordenador, pues lo más probable es que el daño en la red eléctrica se produzca en las subestaciones, nodos de red o en transformadores, y a tu casa solo llegase el apagón. Pero en el hipotético caso de que la corriente inducida circulase por tu instalación eléctrica, sí que podría generar algún fuego eléctrico sobre carga, aunque lo normal es que la propia instalación doméstica tenga sistemas de protección como el diferencial, que haría saltar los plomos al detectar corriente donde no debe. Aún así, si eres jugador del LOL y te electrocutas, te lo merecías. Segunda pregunta, ¿se borraría la información de nuestros móviles y discos duros o podríamos recuperarlas una vez vuelva la electricidad? La recuperaríamos una vez volviera la electricidad. Ningún equipo eléctrico que no esté conectado a la red eléctrica sufriría daños. Y no, no hace falta que cubras los discos duros con papel de aluminio para crear una jaula de Faraday. Tercera pregunta, ¿se borrarían todos los vídeos de mis canales al verse afectados los servidores de YouTube? ¿También todas las páginas web? ¿O estos lugares están protegidos de alguna forma? Pues una tormenta geomagnética severa podría producir corrientes geomagnéticamente inducidas en los cables submarinos y terrestres y podría afectar a los centros de datos que almacenan y procesan toda la información, desde correos electrónicos hasta mensajes de texto, pero también datos científicos o herramientas de inteligencia artificial. Esto podría interrumpir toda la red e impedir que los servidores se conecten entre sí y suspender el servicio. En principio, al igual que ocurría con un apagón, la información se recuperaría al recuperar el servicio, a menos que sea información que solo estuviera justo almacenada en un único servidor y que justo quede irrecuperable. Pero en general, esta información suele tener varias copias de seguridad y sistemas de protección redundantes para evitar que la caída de un servidor sea crítica, ya la produzca una tormenta solar, una avería o un ciberataque. Otra pregunta, si tuviéramos un generador auxiliar o paneles solares, ¿continuaría funcionando todo o habría petado con la tormenta? Pues como ya digo, todo lo que no vaya conectado a la corriente eléctrica no debería verse afectado. En principio, los generadores diésel sería la mejor solución para este tipo de emergencias, al igual que los generadores solares domésticos si están aislados de la red eléctrica. Otra pregunta, ¿las radios podrían volver a funcionar? Sí, las comunicaciones por radio satélite se recuperarían tan pronto como la ionización de la atmósfera vuelva a sus valores normales. Las tormentas solares solo ocurren de día o también por la noche. Pueden ocurrir en cualquier momento del día, y lo normal es que incluso se prolonguen por algunos días.
Una vez el viento solar impacta en el planeta y se deforma el campo electromagnético, da igual qué cara del planeta esté mirando al Sol. Se trata de un fenómeno global, pero como ya hemos dicho, más intenso en altitudes y latitudes elevadas. En el caso de que el campo magnético de la Tierra desapareciera por completo, ¿cómo debajo Tierra tendría que ir un ser humano para sobrevivir y no verse afectado? Pues siento decirlo que la vida en el planeta no sería posible sin un campo magnético. El problema ya no sería el blindaje contra la radiación, sino que las condiciones del planeta cambiarían tanto que todos los ecosistemas terrestres estarían abocados a la extinción. A fin de cuentas, los orígenes de la Tierra y de Marte no fueron tan distintos, y parece ser que fue precisamente la pérdida de su campo magnético, y con ella su atmósfera, la que ha convertido en Marte en el planeta inhóspito que es hoy. Otra pregunta, ¿las auroras boreales tienen el mismo color que las australes? ¿Qué hace que sean diferentes? Realmente no tienen por qué mostrar diferencias. Los colores de las auroras dependen de los gases de la atmósfera que están interactuando, de la energía que se está intercambiando en el proceso y de la altitud a la que ocurra la interacción, una combinación de todo. Los colores verdes corresponden a interacciones con el oxígeno y los colores púrpuras y azules con el nitrógeno. Si la tormenta es especialmente intensa, el oxígeno a gran altitud también puede producir colores rojizos. Algunos colores como amarillos o rosas también se producen por la mezcla de luces y una pequeña fracción de otros gases. Como la composición de la atmósfera es esencialmente la misma en ambos hemisferios, los colores que pueden mostrar las auroras también. Y última pregunta, ¿el efecto de la tormenta solar es similar al de las bombas electromagnéticas o pulsos EMP? Pues sí y no. Estrictamente hablando, si entendemos un EMP, un pulso electromagnético, como una emisión o un estallido abrupto de energía electromagnética, las fulguraciones solares, las tormentas geomagnéticas e incluso los relámpagos también son o vienen acompañados de pulsos electromagnéticos. ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el rempálago? Pero el pulso electromagnético que se produce durante una tormenta solar o el producido por una bomba, bien una bomba atómica o una bomba específicamente diseñada para generar un EMP, son diferentes. La diferencia esencial reside en la frecuencia. En un EMP artificial hay componentes de la radiación electromagnética que genera el pulso de muy alta frecuencia que no se produce de forma natural en las tormentas solares y eso le permite acoplarse a antenas más cortas y afectar por tanto a dispositivos más pequeños. En una tormenta solar, el pulso electromagnético tiene una frecuencia mucho más baja y por eso solo produce efectos apreciables cuando se acopla a antenas muy largas, como son las redes eléctricas, los cables de internet o en su momento la red de telégrafos. Por eso una tormenta geomagnética no puede afectar de forma directa a pequeños dispositivos si estos no están conectados a la red eléctrica. Este vídeo ha sido escrito por Yan Yemiyan, doctora en física nuclear experimental. Actualmente trabaja en un centro de investigación en Alemania y compagina su trabajo como investigadora con la divulgación científica. Podéis encontrarla en Instagram y en YouTube como @con2neutrones. Hablando sobre física nuclear, radiaciones y aceleradores de partículas en general, y sobre su trabajo en particular. Y también agradecer al doctor Marcel Reginato sus correcciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si lo has encontrado interesante, no dudes en darle un buen likeazo y suscribirte. Estoy intentando resumir toda la historia del mundo, no solo la historia política, sino también la artística, la mitológica, la filosófica y la científica. Y si te interesan las aventuras y la ciencia ficción, también he escrito una novela, El Cataclismo Celestial, que no tiene nada que ver con las tormentas solares, pero mola mucho. Enlaces en el comentario fijado. Y aquí acaba este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like y suscríbete a este canal si no lo estás ya. Aquí te dejo otros vídeos de historia que podrían gustarte. Y recuerda que mi primera novela ya está disponible en Amazon. Hadrosaurópolis, el cataclismo celestial. Nos vemos muy pronto con más historia.